la Grecia y soy una salvadoreña más en el extranjero. Y bueno, pues hoy no había subido video porque no sabía si tenía coronavirus o no, pero bueno, me salió negativo. Me hicieron el hisopado, sentí que me salía por acá más o menos. Pero bueno, no, me salió negativo, pero me sentía mal, así que físicamente. Así que bueno, estamos acá otra vez. Y este video espero que les guste, se escucha como vieron en el título del video, como se le puede notar un poco aburrido, pero espero no hacerlo tan aburrido, pero informativo, que puedan saber. Yo la verdad me asombré porque son cosas que uno no sabe, que no se da cuenta, cosas de del país. En mi caso, pues en mi país no tenemos nuestra moneda. En el 2001, si no me equivoco, fue cuando sacaron el Colón era ya. Entonces lo sacaron y nos quedamos con el dólar. Nos dolarizaron. Así que bueno, nosotros, gracias a los presidentes que estuvieron, nos dejaron con el dólar. Y bueno, entonces por eso me llama la atención la plata de Uruguay. La plata de Uruguay, la verdad, van a ver lo interesante que es. Así que vamos a empezar. Bueno, empezamos con el día 20, papá, con el día 20. Este es el billete de 20. 20 pesos uruguayos. Con 20 pesos puedes comprar muy pocas cosas. 20 pesos son... Acá el dólar ahora está muy caro, como les dije la vez pasada, ha subido mucho, entonces esto no es ni un dólar, es como menos de la mitad. Entonces, algo que leí que me llamó la atención mucho, perdóname, que me llamó mucho la atención. Este es el billete menor, no hay menos que eso. Estoy leyendo que hubieron de 5 pesos y sí de 10 pesos, pero este es el menor ahora, no hay otro. Juan Zorrilla de San Martín. Entonces, él fue un escritor, periodista, docente y diplomático uruguayo de gran importancia. Así que acá. Este empezó a circular el 22 de febrero de 1995. Bueno, como dije, 20 pesos no es mucho, pues el menor, menos de un dólar. Se está devaluando el peso. El otro que le sigue del 20 es el de 50. El de 50. Él es José Pedro Varela. Este es muy importante. Por eso fue que me interesé en la plata de Uruguay. Por él. ¿Por qué? Porque un político de la reforma educativa en 1877 estableció que la educación pública debía ser laica, gratuita y obligatoria. Entonces, por él fue que me interesó este. Hace poco sacaron este. Este trae como... la figura de Uruguay. No sería esa. La figura de Uruguay, pero este no tiene a nadie. Este es diferente. La verdad, este sí no le sé mucho. No sé. No he leído con respecto a este como la diferencia. Así que 50 pesos ya es como... Bueno, ya casi llega a 50 pesos el dólar acá, así que como un dólar más o menos. Ahora el de 100 pesos, tin, 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 tin. Con 100 pesos, acá sos millonario. Ah, caray, eso sí me interesa. No, mentira. ¿Acaso no lo viste venir? 100 pesos, vamos a ver. Bueno, esto no sé mucho, es la primera vez que me doy cuenta de este dibujito de atrás. No me había dado cuenta. Pero bueno, la persona es Eduardo Fabini. Es un principal exponente de la música clásica latinoamericana. Este empezó a circular el 10 de agosto
de 1995. No sé cómo eran los de antes, pero este empezó en esa fecha. Pero bueno, estos son los 100 pesos. Y los 200 pesos que sigue es este. Vean. Pedro Figari o Figari. Otro de los principales exponentes artísticos de la cultura uruguaya. Este empezó a circular el 23 de octubre de 1995. Siguientes 500 pesos. Y de 500 pesos, Alfredo Vázquez Acevedo. Fue un rector de la Universidad de la República de Uruguay y desempeñó altos cargos en el poder judicial y legislativo. Este empezó a circular el 13 de junio de 1995. Así que 500 pesos. De 1000 pesos. Este sí viene siendo como 20, 22 dólares por ahí. Este es el mejor y el más importante. La primera mujer y la única mujer en esto de la plata de Uruguay. Es Juana de Ibarbouro, algo así. Una importante poeta, es la única mujer uruguaya presente en la moneda uruguaya. Una importante poeta y ensayista reconocida internacionalmente. Tanto así que se le conoce como Juana de América. Ajá, Juana de América. El 15 de abril de 1996. El último es el de 2000. El de 2000, pues ese es el más grande que hay. Este fue emitido en el 2003. El que se encuentra acá es Dámaso Antún Larrañaga. ¿Larrañaga? Larrañaga, no sé cómo se dice. Quien fue religioso, político, naturista y botánico uruguayo, que tuvo un rol fundamental en los primeros años luego de la independencia de Uruguay. Algo que me llamó la atención, sinceramente, fue que en los billetes, o sea, en los pesos uruguayos, no aparecen presidentes, gobernantes, no aparecen como personas así, sino artistas y algunos políticos destacados por su obra intelectual. Eso me llamó mucho la atención. Esta es la plata de Uruguay. No crean que tengo plata, esto para los pañales. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Para los pañales del niño. Les quería mostrar de todo esto porque realmente a mí me pareció importante e interesante. También hay algunas monedas. Las monedas sí, no sé mucho, sinceramente. Este ha sido mi video. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen algunos comentarios, si me quieren decir algo, escríbanme, que no me voy a enojar. Cuando me informan, me gusta que me informen. Y así no soy tan... que no sé. Compartan, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, que aparezco como La Grecia en Instagram, en Facebook como La Grecia, en TikTok como La Grecia, y siempre en La Grecia y todo. Así que bueno, espero que puedan suscribirse, compartan, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo video.